9. Ah, vale. Ah, no, Pequito. Pues vale. Ah, vale. Si lleva 11, ¿no? No, no, no. No se ve nada, no se ve nada. Bueno. Antes de decir el ganador, un premio por lo menos por los que menos trampas han hecho, que son los amarillos. ¡Vamos! ¡Vamos! Y aparte, aparte de que los verdes no han sido los que han cogido las picas del armario, ¿vale? Aclaración, solamente. Bueno. Aplauso tímido. ¿A empezar? Bueno, escuchadme. Mira, los perdedores totalmente han sido los verdes. Porque habéis llevado tres banderas seguidas. Ha sido escandaloso. Después van los azules. Que también ha jugado, supone, medianamente bien. Bueno, se movía un poco la defensa. Después, los amarillos. La defensa no se movía. Ya, eso también, pero porque Mario tiene la rodilla mala. Y después. Y después, yo no diría, los ganadores, los que han sabido robar y no hemos dado menos cuenta, han sido los rojos. ¡Vamos! Que estoy olvidado de los rojos, han sabido robar muy bien. A ver, ¡no! ¡Más comida! Es que ya gana Chucho. Gana Chucho de fútbol. Bien, bien. De verdad. Y el otro día está también en con los caramelos. Los amarillos. Ahora fuera de cámara con otro premio de un diploma de. Los amarillos por no haber hecho trampa, elegí lo que queráis. ¡Vamos! ¡Equipo! Por favor, Antonio, venga. No, lo comparto con Aramino. No han visto el diploma todavía, ¿Y el diploma es mío? Ahí. A los más madridistas, ahí. Madridistas. Premio al equipo más madridista, y un ladrón. Ricardinho dos Santos. Recogí el material. En 5 minutos está. Mario no duerme. El resumen ese inicial que poníamos, hemos cambiado bastante. Vamos, hemos cambiado el juego entero casi. ¿Qué hacemos? Volvemos al estudio. ¿Sí? ¿Alta resolución? Ya estamos fusilando. Eso con el 96. Porque lo del 96 yo lo entregaba así. Y mejor, mejor hecho. Lo entregaba bien. Estoy esperando que comente algo si quiere. Un momento, no vayáis. No, no me voy. Solamente donde están aquí. Están recogiendo. Un segundo y ya recogéis. Solamente deciros que parecía que iba a ser un poco más para el juego y ha estado bien. Está bien. Parado para Borrego, sí. Parado porque los que estaban ahí dando los balonazos parecía que iba a estar parado. Pero bueno, que ha estado bien el juego, ¿vale? Así que eso. ¿Quién es el próximo día? Nosotros. Carlos. Los últimos, Carlos. Pues nada, hasta el próximo día.